Vamos, chico. Es lo que me estaba preguntando. Bien, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Andvari, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace, no sé, unos 100 inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Lleva un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Andvari, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Las minas de Volundur están detrás de esas puertas. Podrías echar un vistazo dentro, ¿no te parece? Brock. Traemos algo interesante. ¿Ah, sí? Pues me interesa. ¡Mista! Estas runas dicen muerte dentro. Tyr habría estado encantado de saber que estas ofrendas se convertirían en armadura. ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría, por una vez. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. No os habréis encontrado a un tipo así de alto, que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento. ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel, o de un campo de batalla, o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir? ¿Como los dioses? No. Confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. Bueno, os quedáis para una perla de...
sabiduría. A ver, según Brock, su amigo es enano como él y lleva un anillo verde. Búscalo si quieres. Estaré recogiendo recursos para el viaje. ¿No vas a ayudarle? No. ¿Por qué no? Porque yo no hago recados para los enanos. Oh. Enano sin anillo. ¿La cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados. Curioso. Sigamos mirando. Llegamos. Vale. Sigo mirando. Es un devora almas. Si nos mata, será el fin. No habrá Valhalla ni Hel. No habrá otra vida. No nos ataca. Oh. Mamá decía que eran muy peligrosos. Entonces no bajes la guardia. Ven. Chico. Estoy detrás. Se mueve muy rápido.
Sin anillo. No encontraremos al amigo de Brock vivo, creo. ¡Atento! Creo que lo tienes. Es otro mapa del tesoro. Vaya.
Atreus, ven. Ya voy, ya voy. El anillo, en la mano cortada y pegada al devora almas. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Anbari. Vamos a contárselo a Brock. No hace falta luchar, ¿eh? No, vamos a luchar. ¿Por qué? Porque te da miedo. Esto es de locos. ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Sin ruido ni movimientos bruscos. ¡Allá vamos!
enemigo. Lo conseguimos. Créeme, eres más fuerte de lo que crees. Gracias, padre. Veamos si ese es el anillo del alquimista. Anillo verde, inscripción enana. El alquimista. ¿Y dónde está el resto? Seguramente. El devoraalmas lo atrapó. Creo que deberíamos llevar esto a Brock. Léelo. Vale. Estas runas escribieron rápido. Dicen... Imin. ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos al azul. Ah, ¿ahora te interesa? Tenemos al alquimista. Quiero la recompensa. ¡Ya vamos! ¡Cuidado, padre! ¡Lo voy a derribar! ¿No estuvo mal? ¿Qué encontrasteis? A tu alquimista. Lo siento, Brock. No encontramos más que su mano, aún con el anillo. Allí dentro había un devoraalmas y, en fin, debe de haber quemado el resto de su cuerpo. Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? Pues claro. Pues claro, dice. Mioneferexi. Voy a mirar mejor este anillo. Puede que Anbari dejara algo de magia en él antes de espicharla. ¿Podéis hacer eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como moscas en culo de cerdo. Ya no estoy tan interesado. ¡Ah!
Tened mucho cuidado vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones en Hel. O puede que Odín ande armando jaleo otra vez. O quizás se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Iremos con cuidado. Más os vale.